Muy buenas a todos, pues hoy también conocemos la canción de la antigua República Yugoslava de Macedonia para Eurovisión 2017. Y en este caso tenemos hasta polémicas, rumores y datos varios, porque en principio parecía que a Macedonia le habían robado la canción porque la había recomprado Serbia y le había quitado la canción. Eso es lo que dicen los rumores. La cuestión es que ya tenemos la opción de Macedonia, estamos hablando de Jana Burčeska con su canción Den Salon, que suena así. Y yo desde luego estoy muy contento con la propuesta, me he sorprendido bastante gratamente porque no estamos acostumbrados a que Macedonia lleve algo de este calibre y estamos ante uno de los temazos del año. A mí me ha gustado muchísimo, me parece una opción muy diferente, que sí apuesta por cosas diferenciadoras, por cosas novedosas y sobre todo por calidad. La canción me ha gustado bastante, estamos en una canción con medio tiempo pero que después es pop, pero que después tiene un estribillo bastante pegadizo, bastante fuerte, que invita a bailar. Tiene un sonido también así, un tanto vintage, no sé, me ha gustado mucho la propuesta y sobre todo el videoclip que acompaña. Esa carta de presentación no puede estar mejor hecho, de verdad. No sé si habéis visto el videoclip, pero verlo entero, porque es que es muy, muy bueno, actual, jugando con las nuevas tecnologías, dando una lección. Es que tiene tantos matices, la verdad, me ha gustado muchísimo la propuesta, no sé cómo la van a llevar en directo, no sé cómo canta esta chica en directo, pero en conjunto me ha parecido una opción muy, muy buena, destacable de este año, y creo que va a llamar la atención, porque bueno, aparte de todas las baladas, aporta para mí suficiente calidad como para llegar este año a la final, ojalá sea así. Yo creo que se lo merecen por la originalidad, la fuerza que llevan este año, este estribillo. Es muy bueno, ya lo digo, me ha gustado mucho y diferente. Y yo eso lo valoro, lo apoyo y me parece genial. Así que mi aprobación la tiene. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Podéis comentarme todo lo que queráis sobre la opción de Macedonia. ¿Pensáis que este año pasen a la final? ¿Le veis posibilidades? No sabemos qué va a ocurrir. Podéis darle a like al vídeo y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada. Y nos seguimos viendo aquí en Random Spain Blog.